no iría por ahí apenas encerramos los pisos. Sí, vengo a ver al Doctor Strange. Has venido como 5 años antes. Steven realiza una cirugía como a 20 cuadras de aquí. ¿Para qué lo quieres ver? Quiero eso, de hecho. Ah. Temo que no. No era pregunta, lo siento. No lo quieres hacer. Tiene razón, no quiero, pero necesito la gema y no tengo tiempo para discutir. Iniciemos otra vez, ¿sí? Por favor, por favor. Lo siento, no puedo ayudarte, Bruce. Si te doy la gema, ayudaré a tu realidad, pero condenaré la mía. Con todo respeto, señora, la verdad no creo que la ciencia apoye lo que dice. Las gemas del infinito crean lo que experimentas como el flujo del tiempo. Remueve una de ellas y el flujo se parte. Eso tal vez beneficia a tu realidad, pero a la mía no la beneficia. En esta rama de la realidad, sin esta arma defendiéndonos de la oscuridad, nuestro mundo sería dominado. Millones sufrirían. Ahora dime, doctor, ¿puede tu ciencia prevenir todo eso? No, pero puede anularlo. Porque cuando terminemos con las gemas, regresaremos cada una a su línea del tiempo, al momento de tomarla. Así, cronológicamente, en esa realidad, la gema nunca se fue. Sí, pero olvidas la parte más importante. Si quieren devolver las gemas, tienen que sobrevivir. Lo haremos. Yo lo haré. Se lo prometo. No arriesgaré todo por una promesa. Es el deber del hechicero supremo proteger la gema del tiempo. ¿Y por qué Strange entregó la gema? ¿Qué dijiste? Strange entregó la gema. Se la dio a Thanos. ¿Fue su idea? Sí. ¿Por qué? Ojalá tuviera idea. Tal vez cometió un error. O yo. Strange se va a volver el mejor de todos. Así que debió hacerlo por una razón. Temo que sea como lo expresas. Gracias. Dependo de ti, Bruce.